viajamos hasta la ciudad más feliz del mundo. Y por supuesto, queremos saber el porqué. Así que vamos a pensar en cuáles son las cosas que hacen felices a los daneses. Para empezar, la comida. ¡Qué rica está! Encontramos montones de cafeterías donde el café está buenísimo. Y lo decimos nosotros que somos muy fans del café. Y restaurantes donde la comida es orgánica y hay opciones para todos. ¿Qué deciros de los interiores? Por supuesto, todos son increíbles. Ya solo entrando a tomar algo a un sitio, te inspiras. Y estos son solo algunos de los principios que definen la filosofía hygge, una forma de ver la vida que basa la felicidad en los pequeños detalles. Otro plan que funciona genial con esta filosofía es disfrutar de la naturaleza. Visitar lugares como el jardín botánico y perderse en su invernadero hacen que tu mente se cargue de energía positiva. Y ya que estábamos en la ciudad, tuvimos la oportunidad de conocer dónde nace King Folk, una de nuestras publicaciones favoritas y que más nos inspira. Obviamente, visitamos algunos de los lugares más míticos de Copenhague, como la Torre Redonda, construida como un observatorio y que después de dar 7 vueltas podrás disfrutar de las mejores vistas de la ciudad. También nos montamos en un tren para ir hasta el Museo Louisiana de Arte Moderno, donde pudimos disfrutar de algunas de las obras de Marina Abramović. No se nos pueden olvidar las tiendas de libros, moda, decoración, todas increíbles. Como conclusión, ser feliz es más fácil de lo que parece.